Antes, por favor, recibamos a un actor que se ha convertido en toda una estrella mundial y que estrena película. Un fuerte aplauso para este pedazo de actor y de hombre. ¡De pie, Álvaro Morte! Muchísimas gracias por venir. Madre mía, un placer. Además, me habéis recibido con Nirvana y todo. Claro, qué potente, ¿te encanta Nirvana o cómo es eso? Me gusta ¿Eres muchísimo. De Nirvana? Yo soy de Nirvana, nirvanero. De Pearl Jam, de todo este grunge de los 90, me encanta. Ah, sí, fíjate. Oye, de todas maneras, tú, Álvaro, te llamas Morte, pero realmente te llamas Álvaro Antonio García Pérez, a mí me encanta. ¿Por qué te pusiste Álvaro Morte? De hecho, Morte, debo decir ¿dónde? Que mi partida de nacimiento es Álvaro Antonio José, o sea que voy más allá todavía. Pero tus padres que... Estarían borrachos o alguna cosa, porque... Pero no, yo me llamo Álvaro Morte porque, bueno, estaba buscando que Álvaro García ya existía como nombre de un actor que habría por ahí sí, y sí. Dije, vale, esto no puede ser, vamos a buscar otra cosa. Claro. Y entonces... Estaba intentando encontrarlo, no aparecía, y hablando con una amiga que se llama María Morte, pues digo, tú conoces a esta chica, tal, María Morte, digo, ¿te llamas María Morte? Un momento, perdona, ¿qué me estás contando? Que me gusta esto, ¿no? Pam y Morte. Para Buchaca, ahí, tal. Para Buchaca, de todas maneras, imagínate que dices, pues me gusta María. María Álvarez, esto de Pérez, ¡ay, María, me encanta tu nombre, María, me lo pongo! María García, ¿no? María García, ¿te imaginas? Bueno, tú eres de Algeciras, y te llamaban Robin en Algeciras, ¿por qué? Sí, o sea, es que tu hijo, hasta que has llegado a Morte, te han llevado de todas maneras. Yo nací en Algeciras, me crié en un pueblo de Córdoba que se llama Bujalance, luego vinimos aquí a Barcelona... Estuve un par de años y uno en Mataró y después volvimos a Algeciras, la familia, cuando yo ya estaba pues, en el instituto. Y allí es muy del sur que la gente se ponga motes, sí. Se ponga apodos. Y bueno, un día aparecí en el instituto con un jersey así como de terciopelo. No sé en qué estaba pensando yo en aquel momento cuando compré aquello, ¿vale? Pero era como de terciopelo verde con una raja aquí y un cordón negro. ¿En serio que apareciste con esto en el instituto? Sí, tío, lo sé. Todos tenemos un pasado, ¿vale, Marc? O sea... Pero bueno, es que esto me parece... Increíble. Y entonces la gente, claro... Es que era tal cual. Es era, ahí va, Robin Hood. Efectivamente. Pero es que todo el mundo en Algeciras me llama Robin. ¿Y todavía hoy? Sí, sí, sí. No me extraña. Bueno, el 1 de mayo se estrena este pedazo de película, Immaculate, con Sydney Sweeney, que es otra jefaza, porque ella ha hecho Euforia. Tú en La Casa de Papel... Y esta Euforia, claro, sí. Qué listos estos de Hollywood, ¿no? Por favor, en riguroso inglés todo, que tú lo hablas perfecto. Esto es una cosa que nos impresiona muchísimo aquí en España, la gente que habla inglés. ¿Tú te has fijado en eso? Me decían los guionistas, uy, dile que está perfecto en inglés. Hombre, coño, ¿cómo le voy a decir esto? Ni que fuéramos nosotras catetas. Claro, ¿no? Claro, pero vosotros también habláis inglés estupendamente, ¿no? Pero bueno, very well, no te lo digo. ¿Esto de qué va, por favor? Yo lo sé porque la he visto, que me he cagado de miedo. Pues mira, esto va de una... De esta chica, Sydney Sweeney, que interpreta a la hermana... Cecilia, que es una monja americana, que sí. La aceptan en una congregación en un convento en Italia. En Italia, que es precioso el convento, la verdad, como renacentista. Maravilloso. Y ahora llega allí y resulta que cuando está allí un tiempito, sin haber tenido contacto con hombre alguno, pues resulta que, hostia, pues que es que está embarazada tú. Vamos a ver una secuencia. Vamos allá. En plan milagro. Se queda embarazada en plan milagro. Correcto. Por favor. He believes you. It's a miracle. Out of all the women in the world, why did he choose me? You told me who saved your life, who sent you on the path that led you here. Cecilia, you've been searching for a reason. God saved you. Bueno, bueno. Milagro, milagro. Di milagro en inglés, por favor. Miracle. Miracle. ¿Qué hemos dicho? Siempre decíamos miracle y no, es miracle. Una cosa, es que el inglés es perfecto. La Sydney Sweeney,
corría, hay una, yo le he visto la película y hay un momento que corréis, que se corre que se las pela la tía. No, pero no te imaginas hasta qué punto, porque nosotros lo pasamos ahí un poco regular, porque hay un momento que ella intenta escapar. Sí, intenta escapar, de ti. Efectivamente. De tu personaje, vamos. Ya veréis por qué. Claro. Y entonces, digo de tu personaje, lo quiero dejar claro, porque ¿cómo va a escapar la sinuitot esta de ti, la Sini Sweeney? ¿Cómo vamos a escapar de ti, hijo mío? Pues es que nosotros, en lugar de correr respires... para allá, correríamos hacia aquí, ¿comprendes? Mira, ella tenía que atravesar un campo, sí. había llovido, estaba completamente embarrado, ella iba descalza. Fíjate. Ella era una gacerilla del campo. Y nosotros íbamos con unas sotanas enormes, unas botas, claro, de cuero tal y cual, y nos poníamos a correr y no había Cristo, nunca mejor dicho, nunca, para la claro, es que Cristo está en todas partes. No había Cristo que la cogiera, tío. Entonces, claro, si se escapa, se acaba la película. Sí, sí. Entonces, había que cogerla, sí o sí. Y entonces tuvimos ahí que trucarlo un poco, menos mal que en el cine todo es mentira, porque es que no podíamos cogerla, tío. Porque es que las americanas, es que se ponen a correr y no sabes, las americanas son unas exageradas. Ella además creo que hacía algo de cuando era joven, algo de fútbol americano, alguna cosa así, que la tipa estaba como súper entrenada a hacer sprints a tope. Y no podía parar la tía, que tiene una competitividad. No, a un momento que paramos, el otro chico dijo, bueno, que se escape y que la cogerá en otro pueblo, ¿sabes? La pesada de la Sidney Sweeney. Bueno, yo he visto la película. Sí. Y entonces, estos cabrones del programa este, que son mis empleados, que sí, ya he dicho, esto se va a acabar, me han grabado mientras yo veía la película, porque la película es de miedo. De miedo. Y entonces vamos a ver, perdonen que hable de mí, pero yo creo que veáis, para que veas tú, porque muchas veces venís aquí y dices, ¿te has visto la película? Sí, sí, no se lo cree la gente, que nos leemos el libro, vemos las películas, estoy hasta el moño ya de ver tanto, estoy la persona más culta de España. Me he visto la película y me han grabado mientras la veía, porque quiero que la gente vea que da susto. Aquí yo mismo, viendo la película Immaculate. Mira, mírate. Ay, 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 ay. De las uñas esto. El clavo. ¡Ah! ¡Ah! Ay, no podía mirar. ¡Ah! ¡Ah! Pues nada, Ave María. Joder. Joder, buena película, Vaya tela con la peliculita. Bueno, a ver un momento. Como podéis comprobar, es una comedia maravillosa. No, da un susto, porque además tú como espectador al principio dices, yo esto lo voy a poder aguantar. Sí. Pero claro, esto está hecho en Hollywood, que saben tantísimo. Y de repente, ¡pum! Te aparece sí, sí, un sí, careto de monja aquí que tú te espantas. Además era muy curioso porque el director, Michael Mohan, un tipo muy, muy interesante, es el típico tipo así como muy... Ay, como muy abrazable y... Ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y luego te haces estas cosas. Y luego hay sangre, hay sangre. Cuando menos te la esperas, vale. Bueno, ¿a ti no te gusta el terror? ¿Ver películas de terror? No. Nada. Pero hacerlo sí. A ver, yo cuando tenía 12 años o 13, me crucé con El Exorcista y estuve como meses sin dormir y dije, vale, no necesito esta mierda más. Claro. Pero sí que es verdad que valoro mucho el cine de terror, porque creo que es muy difícil hacerlo, sí, dar miedo de verdad. Sí. Y luego el hacerlo es absolutamente divertido. Claro. Porque no tiene nada que ver hacerlo con que luego el resultado que hay después, ¿no? Claro. Y luego, aparte, sí que es verdad que luego, cuando yo recibí este guión, a la hora de decir que sí, pues había varios factores. Primero, que estaba Sidney Sweeney, que es claro, una actriz increíble. Pero con como re tanto la atleta, la famosa atleta Sidney Sweeney. Efectivamente, euforia, la del claro, fútbol americano. Y luego, aparte, Mark, sí que es verdad que tú que has visto la película sabes que no solamente, o al menos es mi opinión, no creo que sea solamente una película de terror tal cual, no, de entretenimiento, hombre, sino que además hay una serie de capas de las que creo que mola hablar en los tiempos que corren en términos de feminismo, de aborto, de control sobre la mujer, etcétera, etcétera. No, y a mí me parecía muy interesante hablar de eso. Totalmente de acuerdo. De todas maneras, este no es el primer papel que haces tú. Yo tengo una exclusiva, te lo voy a enseñar, el primer papel que hiciste tú, no sé si te acordarás, el primer papel que hiciste tú de personaje de terror. No sé si te reconozco. ¡Hostia! ¿Nos puedes contar esto? Este es Cuervo, ¿no? Tú hiciste esto, fíjate. ¿Este eres tú con esta melena, hijo, que melenaza? Que sí, sí. Esto fue...
disfrazado en unos carnavales, efectivamente, de Las Palmas. Del Cuervo en Las Palmas de Gran Canaria, porque yo estaba estudiando telecomunicaciones allí. Claro, es que tú has estudiado telecomunicaciones, ¿no? Sí, bueno, no terminé. Empecé a hacerlo y de repente se me cruzó el teatro claro. De por medio y ya lo abandoné. Pero sí, eso fue unos carnavales allí en Las Palmas. Bueno, y luego otra cosa que sabemos es que tú te preparas los personajes y una cosa que cuidas mucho es la ropa interior. Los calzoncillos de los personajes. Sí. Entonces yo... Sí. ¿Eso es así? Eso es así, pero tiene una justificación. Cuando tú vas a una prueba de vestuario y demás, normalmente el equipo de vestuario, él o la estilista, pues te ponen toda la ropa del personaje, pero sí. Incluso a veces te ponen los calcetines, pero los calcetines es una cosa que sueles llevar tú. Ya, sí, yo sí. No te lo pone la persona de vestuario. A mí entonces, a veces me han puesto los calzoncillos a alguien, pero no... Eso en otro contexto, no lo puedo contar ahora. Pero ¿vale? Sí, me acuerdo una vez que... qué bien. Efectivamente. Y entonces, a mí me gusta... que ese calzoncillo también forme parte del claro. Personaje. Pues y a veces, luego también hay una cosa maniática de que abres el cajón por la mañana cuando después de ducharte te vas a ir a rodar y ves todos los calzoncillos allí y dices... Yo tengo aquí, esto es real, este es el calzoncillo... De lo que guarro sois. Del padre Tedeschi, tu personaje. Correcto. Está lavado. Uno de ellos, no era el único, que lavaba muchos días. Y está lavado, claro. Por supuesto. Qué pena. Bueno, ¿tú cómo lo definirías este calzoncillo para el padre Tedeschi? Bueno, para el padre Tedeschi sí que es verdad que es un personaje. Habrás visto que por un lado, es muy tradicional. Sí, que me pero pegaba con sotana y alzacuellos. Sí, pero por eso me pegaba esa cosa blanca clásica. Sí, clásica. Pero que también tiene que tener al principio esa cosa un poco... Un poco, bueno, pues conectado con algo un poquito sexy. Sí, también claro, puede ser, porque ¿no? Tiene... Y entonces ahí lo ajusté seductor, un poquito. Seductor, porque es un padre un poquito, seductor. Un poquito, entonces lo ajusté un poquito por ahí. Bueno, una cosa te digo. Tú, hemos visto alguno de tus personajes a lo largo de los años. El éxito llega con 40 años, uh-huh. No el éxito así rotundo, pero tú antes habías hecho muchísimas otras cosas. Sí. O sea, antes de llegar a actor, esto pasa mucho con los actores, ¿no? Que tienes que... por ejemplo, tú has sido guía turístico en Córdoba, un poquito de aquella manera. ¿Nos lo puedes contar esto, por favor? No te rías, porque esto la gente lo tiene que saber. Mi hermano Juan Carlos entra en contacto con una gente de Corea que querían venir, eran bueno, unos matrimonios de gente mayorcita de Corea, y me dice, oye, ¿sabes alguien que necesito que van a ir a Córdoba, Sevilla, Granada y tal, Málaga? ¿Alguien para hacerles de guía turístico y tal? Yo en aquel momento estaba absolutamente canino. Claro. Estaba estudiando tal y cual y dije, bueno, ¿esto cuánto se paga? Y en aquel entonces creo que me dijo, dice, vamos a poner como 600 euros o algo así. Dije, 600 euros, me da una barbaridad de dinero para desaprovecharlo. Claro. Y dije, yo te lo hago, tío. Y me dice, pero tú, digo, yo, claro que sí. Y entonces se vinieron para acá. Los coreanos y mayorcitos. Las coreanas. Y entonces me los llevé de un sitio para otro y... Y claro, por un lado, debo confesar, ahora igual desde Corea me amenazan de alguna manera, pero debo confesar que el 90% de las cosas me las inventé todas. ¡Hombre! ¡Todas! Pero lo único que tienes que estar es como seguro de ti mismo, ¿no? ¡Hombre! Y luego me pasó otra cosa que me pareció curiosísima, y es que estando por el barrio de Santa Cruz, en Sevilla... de repente pasamos por una tienda de souvenirs, ¿vale? Vamos a entrar aquí a comprar algo. Digo, claro, claro, venga, todos para adentro. Total, que entran, compran sus cosas y yo me quedo esperando, porque yo no iba a comprar nada, me quedo esperando ahí como al lado del mostrador y me dice la chica, dice, ¿eres tú el guía? Digo, sí, sí. ¿Tú te tuviste que acordar que eras tú? Yo soy el guía, ¿no? El guía sí, absoluto, yo me creo el personaje a claro. Tope. ¿Eres tú el guía? Digo, sí. Me dice, no, para darte luego la comisión. ¡Oh! ¿En serio va así? Mira, me voy yo ahora mismo. Escúchame. Me quedé loco decir... Por supuesto, dije, hombre, claro, ahora me paso. Pero es que ya a cada sitio que íbamos iba diciendo que soy el guía. Claro, claro. A ver, pero escúchame, restaurantes, de ¿en todo. ¿En serio? Yo no sabía que esto funcionaba así, tío. Es buenísimo. ¿No sabes la pasta extra que pillé? No sé si era en Córdoba también tú hiciste el amago, quisiste ser profesor de flamenco. Porque, claro, como veías que esto del turismo da tantísimo bueno, de sí... Bueno, a ver, quisiste ser es una frase que no corresponde exactamente. Fue un poco más como que no tuve más remedio que inventarme cualquier cosa para poder sobrevivir. Para tirar
para adelante. Exacto. Pero yo digo que siempre es la misma línea del, ¿no? Para... Es que, ¿sabes qué pasa? Yo, o sea, cuando a mí me ofrecen... A mí me han llamado para ofrecerme... Yo recuerdo, me llamaron para hacerme una oferta para un personaje que hice en una serie que se llamaba Isabel. Sí. Que la recordaréis probablemente, que estaba Michelle Jenner y tal, sí, y cual. Me llaman directamente y me dicen, oye, Álvaro, mira, que es un personaje que, o sea, es para ti, pero solo, solo necesitas saber muy bien esgrima y saber muy bien montar a caballo. Y dije, bueno, tío, o sea, otra cosa no, pero lo que es esgrima y montar a caballo, o sea, pero de puta madre. Desde pequeñito. Y según colgué, fue, por favor, ¿dónde busco una írtica para aprender a montar a caballo? Claro, claro. Sí, y con lo del flamenco fue igual. Claro. Yo estaba en Dublín, que me fui para allá, para intentar buscarme un poco la vida, para aprender joder, inglés, tal y cual, claro. Y de repente fui en enero, no había curro porque era la cuesta después de Navidades, sí, entonces sí, la gente no salía, no, tal, no había trabajo en restaurantes, en ningún sitio que yo pudiera... Y de repente dije, pues chicos, si soy andaluz, ¿qué cojones? Vamos a poner aquí... Y entonces dije, pues venga, profesor de clases de flamenco. ¿Pero a qué llegaste? ¿Que, o sea, que de flamenco tú qué? Yo nada, de flamenco nada, o sea... Pero ni una, o sea, sevillanita, ni un nada. Bueno, yo... A ver, yo he ido a muchas ferias cuando era joven... Puedo decir, y entonces, claro, cuando tú en una feria te tomas 3 cervezas, ¿sí?, ya la primera de las sevillanas la bailas seguro. Tú podrías ahora... Pero que aunque seas gallego, o sea, la bailas igual. Tú podrías ahora bailar la primera de sevillanas conmigo, la primera, la segunda ya no. No te pido la segunda, te pido la primera. Bueno, es que me han dicho que tú sí que sabes, tío. Cariño, yo sé montar a caballo, sé esgrima, yo me he criado en un castillo. Pero a ver, ¿cómo es eso? Si yo solo me he criado en un cortijo, me he quedado en todo. Mira. Nos bailamos unas sevillanas, venga. Nos bailamos una sevillana porque yo creo que quiero que la gente vea que efectivamente... Mira, por favor, ponte allí. Venga, aquí. La primera solo, ¿eh? Venga, la primera. Venga, no te vayas tan lejos. Pero sí que nos animemos, Marc. Porque... Bueno, si nos animamos, claro, a venir contigo a Hollywood, claro. Y me haces un miracle. Pero ponte aquí, por favor, músicas, maestra. Ya huele a feria, que olé, ya huele a feria. ¡Olé! ¡Bravo! ¡Olé! ¡Bravo! Más o menos, oye, más o menos. Oye. A ver, las bailas, vale, muy bien, estamos, tío. Las bailas estamos, muy bien, muy bien. Sí, sí, es que... Oye, de verdad te digo una cosa. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Yo con esto hubiera tirado por lo menos 4 o 5 hombre, meses en Dublín. Hombre, es que de verdad, es que a Europa se la engaña con esto. Que me da juego que lo flipas. Claro, claro, porque aparte, como la primera tiene varias partes... Bueno, hay que afianzar cada días, parte, claro. Estupendamente. Estupendamente. No, pero luego tú tienes esta cosa de mirada, esta mirada serrana que tú tienes... Claro. ...que me ha dejado completamente subyugado. Bueno, una cosa. Sabemos que, claro, uno de tus próximos proyectos ha descartado lo de la guía turístico, okay, lo descartado el flamenco... es que vas a hacer una serie para Netflix, o la estás rodando, o algo así, sí, basada en este super éxito de las novelas de Carmen Mola. ¿Esto es así? ¿Cómo va? Por bueno, favor. Bueno, no exactamente. La verdad es que no sé hasta qué punto puedo hablar de esto. No, ay, sé no que lo sea... sabemos. Está, o sea, aquí la... Sé que se ha publicado en Bertel. Nos han dado permiso, me dicen. ¿Sí? ¿Se ha publicado? Fantástico. Pues porque, sí, mira, además estaba deseando poder compartirlo. Claro que sí. Es una serie que está escrita... Por los escritores que conforman Carmen Mola. Sí. Pero no tiene que ver nada con las novelas, ¿vale? Es un guión que han hecho ellos. Lo va a dirigir Quique Maillo. Se llama Dos tumbas y bueno, va sobre la desaparición de dos chicas adolescentes. Jovik Keuchkerian es el padre de una de ellas. Caray. Yo soy el padre de la otra. Y Kitty Mamber es la madre de Jovik, por ende, la abuela de una de las chicas. Uy, Kitty Mamber, por favor. Sí, 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 maravillosa, maravillosa. Aquí cada vez que se dice Kitty Mamber hay que aplaudir porque por como ella. Y además, déjame que te diga que está Quique Maillo a la dirección y lo que más me ha gustado es que, pudiendo ser el típico thriller testosterónico del investigador que está detrás de todo esto, es precisamente... esa diosa Kitty Mamber, la que hace toda la investigación, con lo cual es un thriller, claro, contado desde el punto de vista de una señora mayor, lo cual me parece, hombre, absolutamente, hombre, espectacular. Pues vamos a estar muy atentos a eso, pero una cosa, tú has hecho de cura ahora en la película Immaculate, sí,
y Inmaculada, y te habrás tenido que confesar y sabrás confesar, y algún pecado tienes por confesar seguro. Algún pecado habrá, lo que no estoy seguro de haberme confesado demasiado. Bueno, pues es que así te va todo, hijo mío, porque vamos a ir al infierno, que qué maravilla. Bueno, es el momento de jugar a la extraescolar del Late Show. Has tenido la suerte de que te toque a ti, ¿sabes? ¡Fantástico! Pudiéndolo tocar a otro, te ha tocado a ti. Por favor, vamos a jugar a Confusionario. A ver, mira. Álvaro, en Inmaculada, en Immaculate, interpretas a un cura, un padrecito, y aquí te hemos montado un confesionario para que te sientas como en casa, como en Hollywood. Nos vamos a sentar cada uno a un lado. Entonces, uno de nosotros cogerá un personaje que viene a confesarse, ¿sabes? Okay. Y el otro tendrá que adivinar, el que haga de cura tendrá que adivinar... ¿Quién ha venido a confesarse? Exacto, ¿quién ha venido a confesarse? Haciendo preguntas. Okay. Vamos a tener solo 40 segundos, porque está la cosa del pecado, hay muchísimo pecado y hay que ir rápido. ¿Sabes lo que te digo? ¿Lo he explicado bien? Yo creo que sí. Vamos, luego cambiamos, ¿eh? El que hace de cura luego hace de pecador y el que hace de pecador luego hace de cura. Venga, yo te confieso, yo te confieso. Me confieso, me voy a confesar yo. ¡A tiempo! Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¿Eres hombre o mujer? Hombre. Hombre. ¿Te dedicas al mundo del espectáculo? Por supuesto que sí, padre. ¿Eres actor? He sido actor, padre. ¿Has sido actor? ¿Ya no eres actor? Podría... No, ya no, ahora no sé lo que soy. Estoy loquita. Sí, estoy... Hijo mío, me estás... Que si me vacuno, que si me vacuno, que estoy tal. Me maquillo el ojo. Claro que sí. Espérate. He pecado. ¿No eres Victoria Abril? Porque no, has dicho que eres un hombre. Sí, el otro. El otro. Me encanta, yo soy fan, ¿eh? Pero... ¡Venga, venga! ¡Dilo! ¡Ay, bandido, dímelo! Es actor, pero... ¡Bandido! ¡El corazón! ¡Miguel Bosé! ¡Miguel Bosé! ¡Abre, abre! ¡Padre! Ábrete la cortinita, mira, ¿ves? Venga, ahí está, ahí está. Absuelto, ¿eh? Absuelto, vamos. Miguel, que te queremos. Vamos, bueno, lo único que tienes que rezarte, varios padres nuestros y una... Claro, eso, y un buen rosario. Venga, ahora me toca a mí hacer de cura. ¡Ah, mi sueño! Yo soy obispo, lo que pasa es que voy a hacer de obispo, fíjate. Venga, tiempo. Venga. Eres... Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¿Eres hombre o eres mujer, hija mía? Soy un hombre. ¿Eres un hombre? ¿Eres norteamericano? Por el acento veo. Sí. ¿Eres norteamericano? ¿Eres norteamericano que has sido actor? En alguna película parecido. ¿Pero eres actor? No. No. ¿Te dedicas al rancho? ¿Al ranchismo? No. ¿Te dedicas al... A ver, a la política? Calla, ya verás. Me parece que sí. ¿Has pecado muchísimo? ¿Vas a pecar? ¿Has sido presidente? Yes. Ah, de la... No eres Ronald Reagan, ¿eh? Eres... ¡El naranja, el naranja! ¡Donald Trump! ¡Correcto! Toma, Donald Trump sí que ha pecado, sí. Dios mío. No te... Venga, otro que es muy divertido. Venga, voy a pecar yo ahora un poquito más. Donald Trump, Dios mío, sí que necesita confesión. A ver. Venga, vamos a ver. Álvaro, tiempo. Venga, eso. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Por supuesto que sí. ¿Eres hombre o mujer? Soy mujer. Eres mujer. Y muy mujer. Y muy mujer. Sí. Vale, Pregunte, padre, pregunte. ¿Eres cantante? Por supuesto que sí que soy cantante. Acabo de sacar un disco. Acabas de sacar un disco. Claro, ¿eres, que sí. ¿Eres Beyoncé? No, pero casi. No, pero casi. Fíjate lo que te digo. No, pero... Ya quisiera ser Beyoncé. No, pero casi. Jennifer López. No, pero casi. ¿Eres española? ¡Soy española! ¿Quién soy? Y muy española que soy. Muy española. ¡Hombre! No. Que apenas tiene dos hierbas. ¡Dime! ¿Eres una folclórica? ¡Por supuesto soy folclórica! ¡Venga! ¡Dímelo! Lo tengo fatal con las folclóricas. ¡No, hombre! ¡La única que... ¡Por favor! Pero, ¿estás viva o estás muerta? ¡No me decepciones! ¡Estoy vivísima! ¡Acabo de sacar disco! ¿Acabas de sacar disco? ¿No eres La Pantoja? ¡Bueno, La Pantoja! ¡Por favor! Es que yo qué sé si La Pantoja ha sacado un disco, tío. Por favor, me pantoja. Me encanta. Venga, oye, venga, la última confesión. Te voy a confesar, a ver. Venga. ¡Tiempo! Ave María Purísima. Sin pecado concebida, o ya lo veremos. Ya lo veremos. Dime, ¿eres un hombre, eres una mujer? Soy una mujer. ¿Eres una mujer? ¿Eres una mujer española? Sí. ¿Eres una mujer española, catalana, vasca?
¿Catalana? No tengo ni idea. No lo sé. No sabes quién eres. Bueno, bueno. Es una mujer... Yo juraría que no. ¿Mayor o menor? O sea, grande, vieja, mediana edad, no, una, adolescente. Una mediana edad estupendísima. Adolescente, 24, 25, 50 años. No, tanto no. Tanto no. ¿Eres actriz? Sí. ¿Eres actriz? ¿Eres española? ¿Eres actriz? ¿Es una actriz morena o rubia? Rubia. ¿Has trabajado con Álvaro Morte en algo? No. ¿Le gustaría? Yo no tengo ni idea, hijo mío, porque claro, ¿cómo? ¿Tiempo, no? ¿Tiempo? Ay, por favor, mira. No me lo digas, no me lo digas, que estoy picado. Bueno, dímelo. A ver. ¡Ay, el Zapataki! ¡Claro, claro! Bueno, pues no, ha pecado, ha pecado. Ha pecado. Hemos acabado, Álvaro. ¡Qué maravilla! Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. No está mal. Yo creo que el Zapataki, como ha venido a confesarse, si no necesita, no ha pecado, no ha pecado para nada, ¿no? No sabemos. Si ha venido, será para algo. Bueno, Álvaro Morte, muchísimas gracias por venir al Lecho. De verdad, te lo digo de corazón. Ha sido un placer, me lo he pasado en grande. Gracias. No, nosotros también. No se pierdan Immaculate, Inmaculada, próximamente en los cines. Un fuerte aplauso para este pedazo de señor, este pedazo de actor, Álvaro Morte. Gracias.